up, guys? Let's do it. Nigga stepping like secure dogs. Get money and my daughter, only thing that makes me cool off. Hey, they say life is short, bitch, that's why my money too tall. Tryna run away from this switch, nigga, fuck around, knock your shoe off. My little nigga stepping like secure dogs. Get money and my daughter, only thing that makes me cool off. Hey, they say life is short. I think maybe we take days off or we're slacking, making content on the way over here. Fuck around, knock your shoe off. The fraternity. You guys don't have a bad life, you have a bad moment. Oh, it's not a bad life, it's a bad moment, bro, motherfucker. I'm a capital P. This shit I smoke is not for the weak. Lleva 4 meses en la sala de afiliados. Menos de 20 libras, sin vicios. 20 libras, sin vicios, limpios. ¿Y tu mamá cómo te llamas? Me vas a hacer llorar. Any bitches acting like they ain't got no flaw. Fate, bro. This is fate. I don't even see this a Bugatti, I see say walking fate. What it is. My little nigga stepping like secure dogs. Get money and my daughter, only thing that makes me cool off. Hey, máquinas. Aquí estamos en el Bugatti, bro, hace un tiempo que no lo pillaba, entre el viaje que he hecho, volví, estaba lloviendo, ha salido sol ahora, espérate que no llueva otra vez, pero bueno, ya parece que no hay tempestad, so... Aquí estamos en el Bugatti, estaba conduciéndolo, bro, y es como, me viene a la mente, y es realmente, todo es igual, ¿no? Todo es igual, yo me siento igual, lucho por sentirme igual, ¿no? Mi lucha diaria es por sentirme ese niño que tengo dentro, sentirme como mi chihuahua, ¿no? Feliz por cualquier cosa, no feliz porque voy en un Bugatti. ¿Sabes? Realmente recuerdo conducir el Honda de mi mujer, que ni siquiera tenía coche, un Honda que no tenía ni airbag Accord de 2010, que se caía a cachos. Eso sí, tenía llantas, ¿eh? Tenía llantas de 20 pulgadas, ojo. Y bro, es como la lucha es sentirme así siempre. Eso realmente, yo lo digo muchas veces y la gente no lo entiende, bro. Pero los ricos necesitan más ayuda que los pobres. Es mucho más difícil vivir siendo rico que vivir siendo pobre. Y déjame matizar en eso. Yo no te estoy diciendo en cuanto a comodidad económica, porque lógicamente ser rico... Yo he sido rico, soy rico y he sido pobre. Y voy a elegir siempre ser rico. Cualquier persona va a elegir eso. El pobre va a elegir... Ey, vas a un pobre. Ey, bro, ¿qué prefieres, ser pobre o ser rico? Vas a un rico, hey bro, ¿prefieres ser rico o ser pobre? Sabemos la respuesta a todos. No, no es un debate, ¿vale? Ahora, una cosa es el dinero, que es totalmente externa, ¿vale? Es algo externo a quien eres. El dinero es externo, está fuera de nuestro cuerpo. Es algo fabricado fuera de nuestro cuerpo. ¿Qué me dices ahora de nuestro cuerpo? ¿Qué me dices ahora de nuestra mente? ¿Qué me dices ahora de nuestro alma? De nuestros pensamientos. Esto es algo completamente interno, bro. No tiene nada que ver con el dinero. Entonces la gente mezcla lo interno con lo externo cuando son dos cosas totalmente distintas. Uno puede estar bien dentro y mal fuera. Uno puede estar mal dentro y bien fuera. Captáis el mensaje, ¿verdad? O sea, es totalmente distinto, ¿vale? Entonces, el objetivo siempre va a ser sentirse bien internamente, porque imagínate una cosa. Imagínate el precio que tienes que pagar por ser rico significa vender tu alma. Es decir, nunca vas a sentirte bien internamente. O sea, yo no estaré dispuesto nunca a pagar ese precio. Mucha gente que vende su alma por dinero y eso le pasa a la gente y luego acaban donde acaban. Pero... realmente el objetivo es estar en paz internamente. Para tener esa paz interna, el físico es una parte clave, la mente es una parte clave, el alma es una parte clave, todo importa, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Entonces, máquinas, dejadme agregar una cosita a esto, ¿no? Y es, oye, el dinero sí está genial, bro, está genial. Claro que prefiero ir en un Bugatti
para un scooter. ¿Sabes? Claro que prefiero ser millonario a ser pobre. Eso lo hemos repetido antes. Es pura lógica. Todo el mundo lo va a preferir. Pero vamos a entrar en algo que es vital, ¿no? Que hoy he tenido una reflexión y quiero compartirla con vosotros. Y esta reflexión es brutal. Estaba hablando con una alumna y me estaba comentando unas cosas y quería precipitarse. Una decisión precipitada en su negocio. Una decisión precipitada en su relación. Dejadme deciros una cosa. En esta vida hay dos cosas. Ganar y perder. Luz y oscuridad, ¿vale? Negativo y positivo. Entonces, cuando la oscuridad no te puede frenar con el miedo, ¿vale? Cuando el diablo no te puede frenar con el miedo, cuando no te puede paralizar, como la Matrix le paraliza a los plebeyos y los deja paralizados y los confunde mentalmente y los deja ahí básicamente atrapados en el tiempo. El tiempo pasa, pero realmente no pasa porque su situación no avanza. Cuando no puede hacer contigo el diablo eso y eres una persona que tiene grandes hábitos, que sigue avanzando, poniendo trabajo, cuando no te puede ralentizar, este tío, madre mía, macho, la gente, cuando no te puede ralentizar, ¿qué va a hacer? Te va a acelerar, bro. Si el diablo no te puede ralentizar, te va a acelerar. ¿Cómo te va a acelerar? Haciéndote tomar decisiones rápidas, yendo más rápido. ¿Cómo puedes parar un coche? Muy simple, lo que hemos hecho. Podemos frenar y pararlo. O, si tú no puedes frenar un coche, ¿cuál es la otra manera de parar un coche? Acelerarlo y estrellarlo. Entonces, bro, presta atención. Cuando quieras empezar a hacer las cosas muy rápido, eso tampoco es bueno, tío. Hey, estamos aquí en el Bugatti, hace que no se acaba, entre el viaje, la lluvia, ya estamos aquí fuera, estamos aquí haciendo un vídeo para YouTube masivo para vosotros. Quería compartir esta reflexión que he tenido hoy, que es masiva, ¿no? De la oscuridad y la luz, ¿no? Realmente la oscuridad, ¿no? El diablo, ¿cómo os frenas con el miedo? Y el miedo te paraliza, por lo tanto te hace que no tomes acción. Entonces, ¿cuándo? Cuando no tomas acción, realmente ni siquiera la fe funciona. La fe sin acción no vale de nada, porque es simplemente fe, ¿vale? No hay más. Entonces, el diablo te frena paralizándote con el miedo y no tomas acción. Y si no es capaz de hacer eso, lo que va a hacer es va a acelerarte para que te choques, porque quieres ir demasiado rápido. Eso, tienes que tener cuidado con eso, ¿vale? Y recuerda, necesitas fe en lo que no sabes que has logrado, pero sabes que puedes lograr, pero tienes que combinarlo con acción para que pueda ser una realidad. But like, you know, at the end of the day, when you build someone that you don't miss, that you have to build the person that doesn't miss. My habits is a bit, I wake up 4:30 a.m. every day. Estaba hablando un buen rato con James, se dedica a las finanzas, me estaba diciendo que ese era mi coche y es brutal, bueno, es como me preguntaba, ¿cómo es, no? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente tener un Bugatti? Es, oh, mira, ¿cómo se siente dos Bugattis? Hablando de un Bugatti, pues ahí tenemos dos. Y es, bro, o sea, realmente me la pela, tío. ¿Sabes lo que te digo? Es como, no es lo que me hace sentir bien. Go a bit forward, go a bit forward. Yeah, that's it. That's it. You're good. You didn't hit it. But if you want a little bit more, you would have hit it. You're living the edge, bro. It's like to live in the edge, bro. 57 things right now. Yeah. I'm closing deals. Making content. Oh shit. Hey, you have to live in the edge, bro. You gotta save your mate from that curb, you know?
Let's go. Bro, estás, eres como Dios, estás en todos los lados. Yo también, lo sabe, bro. Te veo más que a mi mujer. They think maybe we take days off or we're slacking, making content on the way over here, closing deals on the way over here. How much you make on the way over here? 10-minute drive? Fuck, got shit to do, man. Got bills to fucking pay. Sup? Yeah, dog. So you doing all good? Sure. Yeah, looking fresh, man. Holy shit. Closing some on the way over. This guy making me look like I'm just hitting the gym, you know? Claro, sí. ¿Cómo te llamas, bro? Ernesto. Ernesto, ¿dónde eres? De aquí de Jayalía, yo soy de Cuba. Oh, de Cuba, eso es, ganando, bro. Yo estoy en tu sala, en la de afiliados. ¿Sí? ¿En cuál? ¿La afiliada? ¿Y qué tal? Bien. ¿Cómo va? Perfecto. ¿Sí? Mira, todavía no estoy espera, enfócale aquí, un afiliado, ¿cómo vas? Todavía no estoy completo, pero ya llevo un cambio pero, bastante grande. Mientras que estés ganando, da igual cómo te veas, bro. La gente no comprende, no es que tengas una panza o no tengas dinero, es que tú estés actuando ahora mismo como un ganador. Llevo más de 20 libras, he bajado 20 libras, más de 20 libras. Bro, ganando, bro, 20 libras. Brutal. ¿Tu mamá? ¿Tu sí. mamá? Mamá? ¿Está orgullosa o no? ¿Él logró lo que no ha logrado usted? Ey, a veces hay que recurrir por ayuda externa, ¿no? No escuchamos a los papás. Estoy temblando, te lo juro. Tal, hermano, dame un abrazo, tío, dame un abrazo. Ahí estamos. En el casualidad, por algo nos hemos cruzado, tío. ¿Te la ha ganado? Vi el Bugatti y dije, es el de Yao. Lo vi desde atrás y dije, es el de Yao. Eso es, bro, eso es. Vale, ¿es una foto, un vídeo? Sí. Oh, estamos. Máquina brutal, tío. ¿Cuánto llevas en la sala? Llevo como 4 meses. 4 meses. Ahí estamos, una máquina que lleva 4 meses en la sala de afiliados. Menos de 20 libras, sin vicios. 20 libras, sin vicios, limpio. ¿Y tu mamá cómo te llamas? ¿No quieres salir? ¿No quieres salir? ¿Qué pasó? Estás llorando. Giselle, ¿cómo te llamas? Giselle. Giselle. ¿Y que cómo está usted? ¿Está contenta o no que haya entrado en la sala? Es que yo lo veía siempre. Sí. Dice Ernesto. Yo no hacía caso, ¿eh? No te hacía caso. Una gente que tú no conoces, que tú no sabes. Sí. Pero ahora lo veo así. Y ahora es real, ¿no? Es realidad. Es real. Solo con amor todo para ayudar a su hijo, ¿sabes? Al final yo he pasado por todas esas cosas y no quiero que ellos cometan los errores. Yo, al igual que él, no escuchaba a mis papás. Y entiendo porque no escuchamos. Yo me pongo con él y lo escucho los videos. Sí, claro que sí. Brutal. Increíble. Más unida a tu mamá ahora, ¿no? Ahora escúchala, bro. Ves que tenía razón, ¿no? Eso es así. Así que brutal. Un placer, ¿eh? Encantado. Muchas gracias. Igualmente. Máquina, dale caña, dime. Disculpa. Ah, sí, sí. Hey, Wes, you might take it. He lost 20 pounds, bro. One of my students. Máquinas, enseñamos lo que nos ha cambiado la vida, lo que a mí me ha cambiado la vida, lo que a mí me ha creado esta vida, lo que he enseñado a ese chaval, lo que enseño a toda mi gente y lo único que funciona. Yo nunca voy a enseñar algo que no va a funcionar a mí. Se llama experiencia. No, es lo que importa, ¿no? No es como te ves o... ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ahí estamos ya. ¿Ganando o qué? Eso es. Dale caña. ¿Cómo te llamas? Qué bueno, Jaime, tío. Jaime, ¿dónde eres? Yo de aquí, de España, joder. ¿Y tú dónde eres? Yo dominicano. Dominicano. Eso es, dale caña, bro. Joder, tío. Es como fuck, tío. Aquí sí puedo estar, ¿no? Qué bueno, tío. Dale caña, bro. ¿Quieres una foto o qué, bro? Dale caña. Sí. ¿Quieres decir unas palabras a la cámara, bro? Yo lo que, porque decía siempre, la gente se piensa que yo odio a la gente con sobrepeso. Yo no odio a nadie, yo amo a todo el mundo. Lo que yo les hago ver, los hábitos, bro. Simplemente lo que él me dice antes, oh, tengo la panza. Yo no pasa nada, bro. El caso es que estés poniendo trabajo ahora mismo para no tenerla. ¿Estamos haciéndolo o no? Sí. Ya está, bro, está ganando. Si sigues así, va a llegar a un punto que te veas como quieres verte. Y tengas lo que quieras tener, bro. No hay más. Venga. ¿A qué te dedicas? Soy cocinero. Oh, cocinero, ok. Pues a darle caña, tío.
a controlar los macros y ya está. A pesarlo, tú que eres cocinero, ¿sabes manejar eso? ¿Eh? Dale caña, bro, saludos. ¿Qué tal, máquina? Ganando, ahí estamos. Eso es. Igualmente, tío. Tú lo sabes, yo iba en el scooter, bro. Dale caña. Buena frase que ha dicho el máquina. Un hombre paciente se hace dueño del mundo. Tiene toda la razón el máquina, lo tiene claro, ¿sabes? Yo estaba en el scooter igual que él, bro. Igual. Yo no soy más que él porque voy en un Bugatti, ¿sabes? Y yo nunca... Y bueno, esto realmente no lo va a saber la gente. King me conoce porque viene conmigo y sabe que yo trato igual a un tío en un Bugatti que a un tío, perdón, a un tío en un scooter que a un tío en un Bugatti. Algo que me tiro hablando 10 minutos con alguien en un scooter, me tiro hablando 10 minutos con alguien en un Bugatti. Y yo realmente trato a todo el mundo igual y por eso Dios me da todo lo que tengo. Porque Dios es capaz de ver tus sentimientos y tus intenciones y tus pensamientos. Porque Él los ha creado, monstruo. Él te ha creado a ti. ¿Sabes lo que te digo? Es la CPU, ¿me entiendes? Y puede ver todo. Él decide. Él decide. Decide que en cada momento usa... Somos todos instrumentos de Dios. Literalmente nos usa para Él hacer lo que quiere en cada momento. Hay gente que no se deja ni siquiera usar por Dios. Y al final, si tú no eres usado por Dios, ¿por quién eres usado? El de abajo. Literalmente. Si tú no das luz, estás dando oscuridad. No hay más. ¿Eres parte de la solución o eres parte del problema? Tú decides. Está en tus manos. Máquinas, o sea, masivo apoteósico como me siento ahora mismo. O sea, llevo como 4 horas fast haciendo contenido, hablando con Wes a la cámara, haciendo vídeos en español, en inglés y bro, o sea, no hay nada que te vaya a hacer sentir mejor. La gente dirá, oh tío, pero céntrate en solo conducir el Bugatti y disfrútalo. Yo estoy disfrutando esto ahora mismo, bro. Voy aquí ahora mismo voy como un éxtasis. Siento como ese colocón de cuando hacía éxtasis, ¿sabes? Cuando tomo la pastilla de éxtasis y no sé si tú la has probado alguna vez, bro. Y no te da, sí, no me da y de repente a las 3 horas te pega un pelotazo, bro, y te sientes ahí como, oh. Pues me siento así como ahora, pero como un éxtasis controlado, ¿sabes? Un éxtasis que te da paz, ¿sabes? Que es como, bro, es como, ¿sabes? Cierro los ojos y miro arriba y es como sé que estoy yendo por el camino adecuado, es... Si cierro los ojos y miro para arriba, es como que siento ese colocón, bro, de cuando yo hacía éxtasis, yo cerraba los ojos y miraba para arriba y me sentía más colocado aún, no sé por qué. Y yo lo hago ahora y es lo mismo. Y eso es Dios que me está diciendo, sí, bro, sí, sabes, esto es el camino. Porque la gente realmente está todo el día intentando averiguar qué es lo que tienen que hacer exactamente para hacer dinero, ¿no? Y a mí eso es algo que me traía mucho estrés. Yo me acuerdo cuando ya tenía el huracán, ¿no? Era millonario y me acuerdo que una conversación que tuve con mi padre, porque hablo con todo, con mi papá, y le digo, joder, papá, ¿sabes? Si pudiera encontrar a alguien que me enseñara cómo quitarme este estrés, porque ¿por qué coño tengo estrés, tío? ¿Sabes? No entiendo. Si hago una pasta, tengo el Lambo, tengo no sé qué, ¿por qué tengo estrés? Yo no lo entendía. Yo, si alguien me pudiera realmente decir, yo le pago lo que sea, bro. Yo le habría pagado lo que sea en aquel momento. ¿Qué quieres? 50k, toma, 50k, bro. Me da igual, si de verdad me va a enseñar cómo quitarme ese estrés. Y bueno, yo ahora lo voy a decir totalmente gratis y después de haber pasado por un montón de cosas. ¿Sabes lo que me ocasionaba ese estrés? Que yo constantemente quería saber qué era exactamente lo que tenía que hacer para generar el dinero. Esa duda, eso no saber el qué exactamente era lo que tenía que hacer para hacer dinero, porque era, yo quiero saber el qué para hacer todo eso todo el rato, todo el día. Pues esto es, bro, esto es, dar al mundo. Dar al mundo es lo que tienes que hacer para generar dinero. O bien te estás mejorando a ti mismo para poder dar más, o estás en el gimnasio, o estás leyendo, o estás, estás invirtiendo en ti, en eventos, en estar con personas que te van a enseñar cosas. Porque aunque no estés dando activamente en ese momento, estás realmente sembrando. O sea, yo en las mañanas, todas las mañanas, me levanto a las 4:30, voy al gimnasio, entreno. Aún en el gimnasio la gente que tiene pases, pero ¿por qué voy a ir al gimnasio? Eso no va a hacer dinero, eso es lo que crees tú. Estás construyendo un hombre más fuerte. Y eso va a poder
dar más al mundo, ¿no? Eso va a hacer que no rompas carácter, que sigas manteniéndote firme en tus momentos difíciles, que van a venir. Va a venir, si no mirar ahora, pero mirar ahora todo el mundo lo puede sentir. Si no lo sientes, no sé, no ves nada. Hay una guerra espiritual masiva ahora mismo entre la oscuridad y la luz. Y todo el mundo está cagado. Tiene un miedo de la leche, la gente no suelta pasta, no hace nada, porque tienen miedo. Y todo este miedo viene infundido por la Matrix. Y lo hacen para controlaros. Estoy seguro que veréis como... ¿visteis esto que pasó hace poquito? Esa tontería de, haz esto, que no sé qué. Siento, lo siento, eso está grabado. Siento que algo viene. Algo viene porque están cagando a todos. Los están preparando. Los están metiendo miedo hasta el culo a todos. Y va a venir algo nuevo. Y es como lo hacen para realmente manteneros dormidos. Porque nada de eso es real, bro. Realmente en esta vida lo único que existe es lo que tú crees que existe. Literalmente. O sea, si tú crees en algo, ese algo se va a hacer una realidad. Ni más ni menos. Es así de simple. O sea, yo creo que soy una bestia. Y yo creo que nada puede conmigo. Y yo creo que nunca voy a fallar. Y yo creo que nada puede. O sea, yo es como... Yo estoy tranquilo. Oye, que el mundo se acaba el mundo, se acaba para todos. Oye, que viene la crisis más grande del mundo, yo estoy contento porque soy el más fuerte que hay. Entonces, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Entonces, pues se va el mundo al garete. O sea, ese es mi pensamiento de mí. Y yo simplemente pienso eso porque realmente pongo el trabajo para pensar eso. Sé que pongo más trabajo que nadie. Como mucho, el mejor me iguala. Y pues es mi colega. Literalmente, genial. Pero, bro, tú tienes en tus manos el cómo tú te percibes a ti. Y la gente dice, no hace falta. No hace falta levantarse pronto. Pero eso es lo que te dices tú para sentirte bien. Pero yo me levanto antes que tú todos los días. Y créeme, que no te sientas bien. O te levantas a las 8 y sabes que ya 2 te lleva 4, 3 horas y media. Vaya hombre, muy bien no te sientes. Sabes que te llevo 3 horas y media. Oh ya, pero yo puedo... Sí. Vale, pero te he ganado. Cuando tú te levantas yo ya llevo no sé cuántas victorias encima. Gimnasio, leer, escribir, trabajar en mí. O sea, bueno, literalmente.